Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Super notición que nos ha llegado hoy al equipo aquí. La empresa británica Aston Martin se plantea denunciar a Ford. ¿Por qué? Ahora os lo digo. Por esto. Como vemos, el delantero de un Aston Martin coincide con el delantero de un Ford Fiesta nuevo. Pero no solo en esto, también se repite en el Mondeo nuevo y en demás modelos. Esto hay gente que lo ve mal porque Aston Martin, Ford de Aston Martin o viceversa, en el año 2007. Bueno, eso ya os dejo más información en la descripción para que la leáis vosotros, porque ahora mismo no recuerdo muy bien. Pero sí, Aston Martin fue de Ford o Ford fue de Aston Martin. Y claro, ahora ya no son y se ve que se han picado un poco por eso. Pero bueno, después de deciros eso, yo creo que la cosa cambia un poco. Yo que Ford ha intentado que sus coches se parezcan a Aston Martin, pero a Aston Martin no le ha parecido bien. Pero claro, Aston Martin fabrica supercoches, Ford no. Ford fabrica coches normales para gente normal. Bueno, ya sabemos cómo es este mundo del automóvil. Yo aquí os informaré de muchas noticias que me vaya enterando del mundo del automóvil o que nos vayan llegando al equipo. Si hay alguna noticia que no tengo hecha, también me la podéis decir, como en los coches, para que la haga. Me informo un poquitín y ya la hago yo. Vale, muchas gracias por vernos. Espero no haberos aburrido. Espero que hayáis visto esta noticia impresionante. Hasta pronto.